Para efecto de desahogar el punto número 10 del orden del día, se otorga el uso de la palabra a la diputada Xochitl Arzola Vargas, quien en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta punto de acuerdo por el que se propone que al titular del Ejecutivo del Estado de México informe a esta soberanía el avance de sus propuestas para la modernización del transporte masivo de pasajeros, particularmente la construcción de dos líneas de metro en el Valle de México, un tren eléctrico que conectaría las ciudades de México, las ciudades de México y Toluca. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros. El problema de la movilidad de pasajeros en el Estado de México es de tal magnitud que lograr una solución satisfactoria y al menor tiempo posible requiere la participación conjunta de todos. El gobernador del Estado, doctor Erubiel Ávila, ha señalado con razón que es urgente la construcción de un sistema de transporte moderno que facilite el traslado con mayor rapidez y confort de las personas que se trasladan cotidianamente entre los municipios del Oriente y los del Norte del Valle de México, así como también la de un tren que haga más fluido y seguro el vínculo entre las ciudades de México y Toluca. Sin duda, se trata de obras de infraestructura de grandes dimensiones que requerirán de inversiones cuantiosas y de mucho tiempo de ejecución, por lo que es necesario empezar lo más rápido posible. Hay una serie de indicadores que muestran con claridad la importancia para los mexiquenses de las obras antes mencionadas. El total de vehículos automotores que transitaban los caminos de nuestra entidad en el año 2000 ascendió a 1.2 millones. Sin embargo, una década después, casi se triplicó al sumar 3.2 millones. El aumento más destacado se dio en la categoría de automóviles, que pasaron de 933 mil a 2.5 millones. Este crecimiento tan acelerado ha ocurrido principalmente en la conurbación del Valle de México y en la de Toluca, donde el índice de utilización de los automóviles es de 1.7 pasajeros por unidad y el transporte colectivo se realiza principalmente con microbuses o autobuses vetustos en mal estado que producen una elevada contaminación y ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros. De tal modo que el tráfico vehicular ha saturado la superficie de rodamiento, pues aún cuando se han ampliado y mejorado las vialidades, inmediatamente se vuelven a congestionar por el rápido crecimiento del parque vehicular, lo que ha incrementado sensiblemente los tiempos de traslado de las personas y ha disparado la contaminación atmosférica, además de incrementar el gasto de los hogares en transporte hasta niveles que superan una cuarta parte de los ingresos familiares. Se calcula que hace una década el tiempo promedio diario invertido en transporte por una persona oscilaba entre 1.5 y 2 horas. Actualmente, el intervalo puede variar de entre 3 y 5 horas, de donde resulta un fenómeno de estrés que se interioriza negativamente en las familias y que debe ser cuidadosamente valorado en términos de calidad de vida de la población y como factor de desintegración familiar. ¿Hay conocimiento específico del impacto que produce el retraso en la modernización de los sistemas de transporte? En la Ciudad de México, durante la década pasada, se detuvo la ampliación del sistema de transporte colectivo Metro, que transporta 1.487 millones de personas al año y sustituye 1.2 millones de automóviles. Su consecuencia fue que el número de vehículos se incrementó de 3 a 7 millones en toda el área conurbada. Las emisiones de CO2 aumentaron en más de 10 millones de toneladas al año, así como la incidencia de enfermedades respiratorias entre la población. En el Estado de México, el problema de la movilidad no puede disociarse del crecimiento caótico que han tenido las zonas conurbadas del Estado, que integran 58 municipios en el Valle de México y 12.1 millones de habitantes, así como 14 municipios en el Valle de Toluca y 2.2 millones de personas. Por lo que ambas conurbaciones suman 14.3 millones de personas, que todos los días, al transportarse,
sufren terribles problemas de estrés, inseguridad y altos costos económicos que reclaman una solución inmediata. Por su complejidad y magnitud, es evidente que el problema del transporte debe ser atendido en coordinación estrecha con la Federación, los municipios y la concentración de todas las fuerzas políticas del Estado. Por ello, es que, reconociendo la iniciativa que ha tenido el señor gobernador y tomando en cuenta las diversas declaraciones públicas que han tenido funcionarios de su gobierno, en el sentido de que ya cuentan con estudios alternativos que piensan presentar para su consideración en el próximo presupuesto local y federal, es que nuestra fracción parlamentaria expresa su deseo de contribuir para solucionar uno de los problemas más sentidos de la población mexiquense. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo del Estado de México informe a esta soberanía el avance de sus propuestas para la construcción de dos líneas del metro en el Valle de México y un tren eléctrico que conectaría las ciudades de México y Toluca con el objeto de modernizar los sistemas de transportes de pasajeros en la entidad. Muchas gracias.